Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más para este pinche canal, el canal de las pendejadas. El día de hoy, no sé si se acuerdan que en un video que estaba haciendo en el juego de motor se me dañó el cable del neutro. O sea, cuando estaba revisando, se cayó prácticamente. Por aquí les va a dar un recorderis, por aquí más bien. Entonces, iba a ser una añadidura, pero entonces me quedé pensando y dije, no, qué falta de estética, qué falta de glamour, o sea, hello. No, no aguanta, se ve muy feo eso. Entonces decidí por hacer un reemplazo completo, ya que yo veo que a algunos le falla el neutro, y según por lo que vi, fue porque este cable, como va hasta aquí, aquí en la mitad, el calor tuesta y no se me dio la impresión de que este cable venía añadido ahí, como fuera una chambonada porque no les alcanzó el cable. Bueno, el caso fue que se dañó y para hacer la prueba de que está funcionando fullmente, ahí toco cualquier parte del chasis que me da el neutro, pero el neutro justamente va acá, en ese puntico va el neutro, pero ese cable no alcanza a tocarlo, que es como la patillita que tiene el tambor selector. Entonces yo voy a hacer el reemplazo de toda esta pieza, de todo el cable hasta arriba donde va completamente. ¿Con qué lo voy a hacer? Ah, obvio, con un cable, pues no es el mismo tipo. Esto es un cable de cobre y este es un cable, creo que de aluminio. Sí, creo que es de aluminio. Me haría solamente estañar, me haría falta. Listo, ya le saqué punta. Miremos, este es un cable dorado y este es un cable plateado. O sea, como que es de aluminio. Bueno, o de lo que sea. Entonces, cualquier chambón que haría, unir acá y completar aquí el empalme. Pero yo no voy a hacer eso porque no me gusta tanta chambonería. Y es bien chambón este marito. Voy a bajar la tapita, la tapa de la cubre batería, y ya le muestro. Listo, he sacado el cablecito. Ahorita voy a sacar la pacha, que es la que lleva ese cable hacia arriba. Y conectamos también este pulsador. Listo. Tenemos cuatro cables que vienen del estator de adentro del vuelto ese, de la bobina y todo ese cuento de pendejadas. Y vamos a necesitar sacar este cablecito, el negro, que es justamente el que viene acá. Si ven que todo este cableado, esto ya está tostado. Esto, como no tengo termocontraíble, lo voy a sustituir con otro tipo de cinta, pero no es cinta normal, sino una cinta térmica, creo que llama así, no recuerdo el nombre. Ahí ya se las muestro. Y este cable que me interesa, ¿cómo vamos a sacar esto? Bueno, aquí cogemos con un destornillador, le metemos por acá hasta acá, hasta coger esa patillita, hay que hundirla y luego jalarla. Ahora sí, ya que tenemos nuestro cable afuera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas cositas las venden como tal, ¿no? Pero realmente no. Espérate, miro y tengo. Bueno, no encontré. Igual esto lo vende, ustedes lo pueden comprar, o en su conector hembra, porque a raíz tengo menos conectores machos. En caso tal de que no lo consigan, yo voy a utilizar este mismo. Vamos a ver la cirugía. Con mucho cuidado, no se van a chuzar porque no van a decir, ay, me chuzé por mi culpa. Pendejos. O sea, no hagan eso sin la supervisión de un adulto. Listo. Ahora, ¿qué hago? Lo corto aquí. Y este cable, suerte con él. Ahora sacamos nuestro nuevo cable, le sacamos más punta. Si ustedes son más pulidos, tendrán un pelacables, porque aquí si uno no utiliza las cosas que son, ya lo están mandando a uno pon del mecánico, pon del técnico, pon del gran. Bueno,
No digo nada porque... ¡Ay, eso no sé! Yo voy a pelar suficientemente cable para cogerlo y ponerlo aquí donde iba el otro. Separo hilos para un lado, hilos para el otro. Aunque esto es mejor comprarlo. Esto lo vende. Pero pues en vista de que no hay más, como mejor me acuesto. Bueno, ya lo que hago es enrollarlo así para que me haga contacto. Ya si ustedes son más pulidos y todo el cuento, pueden mandar a estañar. Pueden estañarlo. Igual hay que estañarlo. Pero aquí no, no es tan necesario, así que no diga, oh, es súper necesario. Listo. Ahorita cojo con un alicate o unas pinzas, lo que tengan a la mano, y cerramos. Y presionamos. No va a quedar como que, uy, el propio, pero pues, la idea es que esto aguante. Como aquí la cagué metiéndole el cosito, vamos a sacarle un poquito la pestañita. Que quede así, abierta la pestañita. Y ahora vamos a introducir con la pestañita así y subimos y lo empujamos. No va así, va es así. Entonces, volvemos y lo sacamos. Y ahora sí. Ahora sí, así es que iba. Ya quedó firme, ya quedó bien puesto. Ahorita lo que vamos a hacer es medir. Vamos a medir el cable por donde pasa. Toco, 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 toco. Y me da hasta aquí. Yo le voy a dar un centímetro más por si las moscas. Y cortamos. Me tomo esa herramienta para esto. Bueno, ahorita vamos a pasar a forrar esto. Que pues, viste, eso no puede quedar así pelado. Ya traigo el material. Bueno, no sé si ustedes notaron que esto era un poquito grueso, un poquito firme, porque tiene que resistir la temperatura. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: primero lo voy a forrar en cinta normal, cinta común. Listo, ya encintado todo. Se ve, pues no es ni mejor sin cinta, pero pues algo es algo. Ahora tenemos esta cinta. No es pegante, es como un aislante térmico, también sirve para eso, creo yo. Es como un caucho, bueno. Este que se pone y se estira y se empieza a enrollar. Voy a cortar aquí. Listo. Así queda nuestro pedacito de cable. Luego realizamos el empalme nuevamente. Conectamos nuestra cosita, que no sé qué será, no le he puesto cuidado qué es. Lo guardamos bien. Y listo. Ya teniendo nuestro cable estico, podemos pasar también a ponerle la misma cinta. Igual yo lo voy a forrar. Bueno, ya lo he forrado en cinta. Ahorita la voy a forrar en el otro material que les mostré ahorita. Listo. Así he hecho esa chambonería. O sea, yo lo hago así, es para que me resista el calor, porque eso calienta bastante y jode el coso. Esta puntita que saca, lo preferiblemente es estañarlo con estaño, obviamente, Bobis. Bueno, esta mujer estañarlo. Aquí, sacando la puntita, tiene dos arandelitas. Empujamos así y cogemos
Bueno, es la travesía, lo maldita sea. Listo. Allá nos quedó. Solo falta recoger, poner el protector de esa pendejada. Y listo. Ya saben, comenten, compartan, suscríbanse, cualquier pendejada. Denle en este pinche video si les gustó. Y si no, pues también. Igual gracias por ver este video.